Paulo, ¿cuántos años tiene Paulo? 25. ¿25? Sí. 25 años. ¿De qué parte nos llamas, Paulo? De Nimache, la quinta región. Mira, Paulo, 25 años. Cuéntame, descripción física. Mido 1,80 m, peso 80 kilos. Soy blanco, tengo ojitos café claro. ¿Ya? Y eso. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo que no estás con una chica, Paulo? Hace como 2 meses más o menos. ¿Como 2 meses más o menos? ¿Por qué se acabó tu última relación con esta chica? Que lo que pasó es que ella se fue, que la familia de ella se tuvo que irse de acá, de Nimache, entonces por eso. Ah, la echa mucho de menos, ¿no? Sí. La echa de menos, ¿no? A ver, te voy a pedir, porque ya la gente me está hablando acá por interno, por las redes sociales, por el Freaky Channel. ¿Tú reconoces esta risa que tenemos acá? Mira. No sé, nunca le he escuchado esa risa ahí. No nos mientas. No, en serio. ¿Nunca llamaste de San Roque vos para la radio? No. Nunca. No, porque estoy acá en Nimache, no leí. Dile, ¿te puedes reír 3 veces, por favor? ¿Ah? 3 veces, para activar el mecanismo de los solteros. No. ¿Te puedes reír 3 veces para activar... No, que yo no soy Yepo. A ver, pero ¿te puedes reír 3 veces, por favor? ¿Ah? ¿Te puedes reír 3 veces? No, es que no me río yo mucho. ¿Te consideras una persona seria? Sí, más o menos. ¿Eres serio? No tanto. ¿Pero eres idiota? ¿Ah? ¿Eres mala pulga? No. Pero a ver, hagamos de cuenta como que yo te estoy haciendo cosquillita y tú te ríes, ¿sí? Ríase. No, que yo me río con los chistes, no hay yo. Ríete. Oye. ¿Ah? Pero que yo digo poemas, yo igual. Ah, dices poemas. ¿Qué tipo de poemas? Claro, digo poemas. ¿Poemas románticos? Sí. Música de poema para nuestro amigo Paulo, que va a seducir a las chicas con un poema. Adelante, Paulo. Ya, mira, tus labios dicen te quiero, tus ojos dicen te amo, mi corazón enloquece cuando me tomas de la mano. Me tomas de la mano, gracias vida mía, por darme tanto. Muy bonito, ¿no? Realmente muy bonito, eres un verdadero galán, ¿eh? Yo diría que eres el galán de Limache, ¿eh? ¿A quién le creíste esa poesía tan linda? No, pues a ella, pero ella se fue. ¿Hace cuánto tiempo que no la ves? No, hace como 2 meses ya, pues ella se fue hace como 2 meses en Galán Limache. Cuéntanos, ¿cuál es? El papá de ella le salió una pega para allá, para el norte, entonces se tuvieron que irse todos para allá. ¿Para dónde? ¿Para qué parte se tuvieron que ir? Para allá, para el norte, para Copiapó. Cuéntame, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Ah? ¿Qué te gustaría salir a comer con una chica? Si es que sales ahora con una chica. Bueno, qué sé yo, un mariscal, así, una cosa así. ¿Ya no te gusta el Fuji? No, pues yo nunca, no me gusta. ¿No te gusta? No. Cuéntame, ¿cómo te gustan las mujeres, galán de Limache? ¿Cómo decir tú así? Físicamente. No, así normales nomás, pues... Que sean simpáticas. Pero la parte... La parte física, ¿cómo te gustan? Ah, ¿tú decís físicamente? Sí, cumpira, hace media hora que estoy diciendo lo mismo, físicamente.
Te estás riendo, ¿eh? No. ¿Cómo no, así que sean... Que tengan bonito cuerpo, así. Eso, ¿no? ¿Te gustan los pechos? Sí, sí. ¿Aguatonado o chico? No, normal, no. Normal nomás. Cuéntame, ¿nunca te has tirado un travesti? No. No nos mientas. No. ¿Alguna vez has pagado por placer? ¿Ah? ¿Alguna vez has pagado por placer? ¿Cómo por placer? ¿Alguna vez has pagado, digamos, por entretener, digamos, lo que es la anguila? Oh. Ah, sí, pues varias veces, sí. ¿Cuánto más o menos gastas en eso, en ese ítem? No, pues varias veces. ¿Varias veces en Limache o vas a la Quinta Región a pervertir? No, en Quillota. En Quillota. ¿Qué tal ahí las minas? Sí, ¿no? ¿Limpias? Sí. No, es que todo, ¿no? ¿Pero nunca te he agarrado un coliforme, digamos, ahí en una, no, una infecciosa? No, nunca. Perfecto. ¿Cada cuánto estás yendo a Quillota al tema este? De repente, ahí, cada 2 semanas, sí. ¿Cuánto sale más o menos la atención? ¿Ah? ¿Cuánto está saliendo la atención? ¿Cuántos? No, pues ya sale como 20, 30 por ahí. ¿Pero rica? ¿Rica o ahí no hay? No, rica. Rica, ¿eh? ¿Limpiecita? ¿Ah? ¿Limpiecita? Sí. ¿Tienes gustos cuáticos en la intimidad? Por ejemplo, no sé. ¿Has practicado tríos? Tal vez lluvia dorada. Sí, todo. ¿Zoofilia? Sí. ¿Zoofilia también? No, eso no. ¿Clown kiss? ¿Ah? ¿Clown kiss? No. ¿Estiramientos? Eso. Perfecto, eso sí. ¿Cuántos años tienes tú, galán de Libache? 25, como te dije en antes. Cuéntame, ¿viste el partido de Chile? Sí. ¿Cómo alentáis tú a la Roja en la final? ¿Cómo lo alentaste? ¿Qué tipo de gritos? Aquí las chicas están pidiendo, por favor, que se pegue un CHI. Vamos. ¿Cómo un CHI? Un apoyo a la Roja, a la selección. Imagínate que estáis en el estadio apoyando. ¿Cómo gritáis? ¿Qué gritos tenéis para apoyar a la selección chilena? Vamos. Sí, sí, iba a Chile. Otro más. Roja. ¿Ah? Vamos, otro más. Pero la misma, ¿no? El que se te ocurra. Vamos con Rojita de corazón, ahí que te quiero mucho y ojalá que gané, así, cosas así. ¿Tienes otro poema, Pedro Neruda? ¿Ah? ¿Tienes otro poema? Preguntan aquí las chicas, así, en el estilo que le gusta a usted, así, de Pedro Neruda. Vamos, otro poema. Espérate, deja buscar uso aquí. ¿Esto lo escribes tú? Sí, pues lo tengo escrito en un cuaderno aquí. Muy bien, atención, chicas, es un verdadero galán. Un hombre muy romántico. ¿Te consideras un buen romántico o un buen bruto? No, romántico. ¿Pero alguna vez le he puesto un palo en la cabeza a una chica y las ha arrastrado, digamos, hasta...? No. ¿Nunca te ha violado a nadie, cierto? ¿Ah? ¿Nunca te ha violado a nadie, cierto? No. Nunca. Pobrecito, no. Que te pillemos violando a la gente. No, o sea, un chacalito. A un compadre así hay que matarlo, ¿no? A un violado. ¿Ah? Hay que matarlo, un violado, ¿no? Nada más. Efectivamente. Sí. Mira, aquí Ana María Cummings de Vitacura pregunta si tienes otra poesía, que ella está en el banco escuchando, se está enamorando de ti. ¿Tienes otra poesía? Sí, aquí va, mira. Cuando dulces de mi recuerdo que mis ojos me no
mienten solo mirándote fijamente y te mostraré lo que sientes. Cumpita, va a tener que aprender a leer luego, ¿eh? Porque no te lo sabes de memoria, ¿no? No, porque no me lo sé de memoria en este mundo. Pero, Cumpita, pero como que se nota como que tiene problema que con Cueva estáis juntando las letras. Ahora, ¿vos terminaste la enseñanza media? Pregunta aquí. Sí. Aquí pregunta Francisca Rizo Patrón, pregunta, ¿hasta qué curso llegaste? No, hasta segundo básico, hasta segundo medio. Hasta segundo medio, perfecto. ¿Quieres conocer chicas solo de la quinta región o tal vez de Santiago? No, de la quinta región, no. De la quinta región, ¿eh? ¿Estás discriminando a las chicas de acá de Santiago? No, sí son bonitas igual, pero igual, Son pasaditas de mosca acá. Ojo, recordemos, un tipo así, un galán así, un guan así, nace cada 400 años, ¿no? Ojo, no es cualquier personaje. Cuéntame, ¿tú tienes teléfono, tienes Facebook? Sí, Facebook, tengo ahí teléfono. Oye, aquí me dice, ¿cómo se llama esta niña? Paz Ochagavía, que le encantó tu voz, que le encantaría escuchar tu risa. No, yo no me río mucho. Yo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Ah? Cuando la risa enamora a las chicas. No, pero la poesía enamora. No, la risa también, la risa también. No, pero yo te digo que yo no soy el loco, es el que llamó la otra vez. Digo yo. ¿El que le gusta el fushi? ¿Vos sos el hermano? No. ¿Tienes algún parentesco? No, yo no conozco esa persona. No, pero son muy distintos. El otro bueno era apagado, el otro bueno. Bien. El otro bueno era hueonado. En cambio vos eres especial. Bien. Vos sois vivito. ¿Chica de qué edad está buscando amigo? De 25 a 30. ¿Perdón? De 25 a 30, digo. Perfecto. Pregunta aquí una chica. ¿Tienes un último poema, por favor? Están enamoradas. ¿Tienes un último poema, por favor? Dicen aquí las chiquillas. No, que no he escrito ninguno más. Inventa ahí, vamos. Inventa algo. ¿Ah? Improvisa. No, ahora en este momento no. Estoy en la vega yo ahora. ¿En qué trabajas tú, amigo? ¿Quién? ¿Ah? ¿Dónde trabajas? No, trabajo en el supermercado yo. ¿En el supermercado? Claro. Perfecto. ¿Nunca te has violado una promotora? No, me llevo bien. ¿Trabajas en carnicería? No, ¿cómo se llama? De guardia. De guardia. Cuéntame, digamos, nunca, digamos, en la bodega, cuando nadie te ve, digamos, por ejemplo, de la carnicería, te hay agarrado una oveja, por ejemplo, en una casa de chancho. No, no. Perfecto, vamos a dar el teléfono a nuestro amigo Pablo, 25 años, de Limache. Otro número acá, yo. Vamos a dar este que tenemos acá. Dice así. ¿De qué edad está buscando usted mujeres? ¿25 hasta? Hasta 30. Hasta 30. Se llama una veterana de unos 50 años. ¿Igual le hacen los puntos o no? Sí, de más. Atención, mujeres de 50 años, 60 y más. Paulo de Limache, 25 años. Su teléfono. 91 21 98 42 91 21 98 42. ¿Algo que agregar? Oye, me gustaría dar otro número también. ¿Qué cosa? Una cosita que no te han dado nunca, dejaste llevar. ¿Ah? Una noche nada más. ¿Te puedes reír tres veces? ¿Ah? ¿Te puedes reír tres veces? No. Para dar el otro número tienes que reírte tres veces. Vamos.
Una. Dos. Vamos con la tercera. Pero que dime, un chiste. Había un perro que se llamaba Calcetín. Salió para la calle y se lo pusieron. Otra más. Oye, había un niño que se llamaba Queso. Salió para la calle y se lo comieron. Oye, me sé otro. Mira. Oye, me sé otro chiste. Mira, este era una vez. Me lo olvidó.